Quiero que algunas instituciones que hoy, a las cuales le donamos hoy, en un futuro no lejano desaparezcan. Y tal vez no se entienda lo que quiero decir, pero si una institución, un poco lo último que estabas diciendo, empieza a cambiar su función, todo tiene un nacimiento y una muerte, pero están, como dijiste, en Estados Unidos creciendo muchas nuevas que están atendiendo necesidades nuevas o necesidades que siempre han estado y que nunca habían tenido el foco y que hoy tienen el chance de tener gente que está específicamente queriendo donar para que esas, tanto instituciones como proyectos, lo que dijiste que es muy real, los proyectos también merecen tener la oportunidad de crecer, no solamente las instituciones. 100%. Estoy totalmente de acuerdo, y cuando digo a veces digo cosas así, me tiran tomate, pero las organizaciones judías no son eternas. No las creó Dios, las creamos nosotros en respuestas a condiciones históricas muy específicas. El Jewish Federation of New York, hace 100 años no existía, alguien la creó porque era útil en ese momento. Si no es útil, que no exista. Las organizaciones son el means to an end, ¿cómo se llama? Son un medio y no un objetivo en sí mismo. Ahora, obviamente, nadie quiere cerrar su organización, pero la forma de preguntar, de hacer esta pregunta es un poco distinta. Es cada organización, y yo lo hago en JFN todos los años. Primero, somos relevantes todavía. Tenemos una misión. Segundo, ¿qué pasaría si nuestra organización no existe mañana? ¿Qué pasaría? Si la respuesta a la segunda pregunta es nada, y bueno, cerremos. No. O sea, organizaciones tienen que preguntarse todo el tiempo cuán relevantes son. Y eso no quiere decir que si no son relevantes tienen que cerrar. A veces tienen que cerrar, pero a veces pueden encontrar formas de tener mucha más relevancia. La UH es un ejemplo perfecto de una organización que, por lo que aprendí hoy, by the way, estaba blown away, como dice, con lo que aprendí sobre la UH, me pareció una organización espectacular. Pero lo que más me llamó la atención es que es una organización que se supo reinventar, ¿no es cierto? No dijo, vamos a seguir formando maestros. No, si no hay mercado para formar maestros y nos focalizamos solamente en eso, nos vamos a volver irrelevantes. Cambiemos, expandamos, veamos dónde están las necesidades de la comunidad y del país. Y el proceso, no sé si lo pensaron así o si se fue haciendo orgánicamente, pero el proceso fue el que vos dijiste. O sea, no decir como sé, lo que siempre fue, siempre será. No. ¿Cuál es la relevancia que tenemos hoy en día? Muchísimas gracias.